Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Perú. El surf peruano hizo historia en los Juegos Panamericanos Lima 2019, pues se llevaron 3 medallas de oro y 3 medallas de plata. Sigue viendo este video que te contaré todos los detalles. Pocos deportes que no sean el fútbol o el vóley despiertan tantas pasiones en el Perú como el surf. Y eso quedó confirmado ayer en el complejo deportivo de Punta Rocas, donde cientos de personas se dieron cita para apoyar a los 6 peruanos que corrían finales en esta disciplina y para emocionarse hasta las lágrimas con las medallas de oro conseguidas por Daniela Rosas, Piccolo Clemente y Luca Mecinas, quienes con este logro consiguieron su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Que marcarán el debut del surf en una justa olímpica. La primera presea dorada del día llegó en longboard, gracias a Piccolo Clemente, quien derrotó al uruguayo Julián Schweizer. El peruano, quien llegaba invicto a la final, consiguió un puntaje casi perfecto al totalizar 19.13, mientras que el charrúa solo pudo sumar 15.10. Desde sus inicios, Piccolo se mostró superior a su rival, tomando las olas con seguridad y consiguiendo puntajes altos con sus maniobras. Y Sofía, hay que decirlo, es oficial, Piccolo Clemente es campeón de estos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Llegó el turno de Daniela Rosas, quien con apenas 17 años de edad se ha convertido en una realidad del surf peruano. En la final del Surf Open, categoría damas, Rosa se impuso a la ecuatoriana Dominique Bayron. Al sumar 13.93 puntos, su rival solo acumuló 12.50 puntos. Rosas demostró una confianza inquebrantable y una actitud digna de una surfista experimentada, que solo rompió su concentración cuando terminó la competencia y con las lágrimas en los ojos se fundió en un abrazo con su madre. ¡Ya está! Fondo fue Luca Mecinas, el surfista que ha hecho vibrar a todo el Perú. Entraba al agua para la final del Surf Open varones, con la medalla de oro como objetivo. Mecinas apretó desde el comienzo, pero el argentino Leandro Usuna no le dejaba sacar ventaja. La serie fue muy reñida hasta la penúltima ola, en la que Mecinas pudo despuntarse por primera vez. El dramatismo estuvo presente hasta el final, ya que con el peruano puntero, Usuna corrió su última ola, que fue muy buena, pero no le sirvió para alcanzar el puntaje de Mecinas, quien sumó 14 unidades y terminó celebrando con bandera en mano la presea dorada. El argentino se quedó con la de plata al sumar 13.77 puntos. La ola es de 7.07. ¡Eso! ¡Vamos! Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.